Para empezar, para mí la hipótesis es que es la pobreza, nadie nace pobre. La pobreza es un acto planificado, organizado por la estructura. Los medios de comunicación, cuando nos presentan la situación de pobreza, lo hacen a través de actos de caridad. ¡Oye, papá! Sin embargo, nunca denuncian la situación y los abusos a las organizaciones. Hay montado una estructura de organizaciones, lo digo públicamente, como Cruz Roja, Cáritas, Fundación Raíz de Botella, Florentino Pérez. Los grandes magnates se han creado fundaciones y a raíz de esas fundaciones eluden el pago de impuestos y utilizan como chivo expiatorio a los pobres. Y a base de esto están pisando cadáveres cada día. Y a mí eso me parece injusto y por eso estoy luchando. Previamente a llegar a la calle, llevaba mucho tiempo investigando sobre esa estructura de la pobreza. Siempre, como un niño pequeño, el niño pequeño, porque también te puedo decir que en la calle lo único que miran a la persona cuando están en la calle sin nada son los niños. Los niños miran y a través de los niños que se cuestionan, preguntan a los padres, ¿por qué están en esa situación? Y los propios adultos no saben contestar a los niños. Ese es el signo de la sociedad. Y entonces hay que proteger a esta infancia, que siga así de combativa, que siga esta infancia haciendo esa que se cuestione constantemente.